Somos distintos de muchas otras empresas. Hacemos la mayor parte posible de la manufactura en nuestras propias instalaciones. Tenemos cerca de 9.300 metros cuadrados de instalaciones con buenas prácticas de manufactura GMP registradas y aproximadamente el 90% de nuestro producto se fabrica en forma interna. Creo que podemos garantizar la calidad del producto haciendo todo dentro de la empresa. La calidad es primordial cuando se trata de la manufactura. A veces quizá no tenga sentido comprar equipamiento caro que solo realiza una función menor, mientras que la mayor parte de la manufactura la realizamos nosotros. Tenemos que diseñar y construir nuestro propio equipamiento. No es como que hay un libro de consejos, cosecha para principiantes. Hemos tenido que inventar nuestras propias formas innovadoras de cosechar y procesar algas. Así que en realidad somos muy afortunados. Tenemos un grupo de ingenieros y fabricantes talentosos que construyen y mantienen nuestras cosechadoras y otros equipos. Es muy bueno tener este equipamiento en estas instalaciones porque nos permite embotellar o fabricar prácticamente cualquier cosa que deseemos. Así es que diseñamos nuestros propios equipos, tenemos nuestro propio taller de fabricación, fabricamos la totalidad de nuestros propios equipos, ensamblamos la totalidad de nuestros equipos, así como también los manejamos cuando llega el momento de usarlos en la práctica. Masama fue nuestra primera cosechadora. Hicimos un prototipo, trabajamos sobre esa idea y construimos una cosechadora que tiene 9 pantallas a lo largo de su parte delantera y que tiene un sistema tipo cinta transportadora para recolectar las algas y recuperarlas de la superficie del agua del lago. Luego quisimos ampliar esa tecnología, mejorar. Así que trabajamos un poco sobre prototipos y de allí surgió la cosechadora Chasta. Esta implica una clase de tecnología diferente para extraer los filamentos de las algas del lago, del agua de la superficie y cosecharlos. Es muy eficaz y marca la dirección hacia donde queremos ir. Así que después de un año exitoso el año pasado, nos expandimos hacia este barco que todavía no fue bautizado, pero tiene 4 veces la capacidad de la que tenía Chasta el año pasado y esa es la dirección hacia la cual nos dirigimos. Podemos reunir a los mismos que la fabricaron, soldaron, armaron y probaron. Ellos también son los operadores que la hacen funcionar en forma cotidiana y que están familiarizados con los sonidos, con el volumen que puede manejar y con el volumen que no puede manejar. Así que nos mantiene sin inconvenientes en cuanto a roturas y a tener problemas imprevistos. Hemos comenzado el trámite para patentar esta tecnología y todavía se encuentra en la oficina de patentes. Tenemos que completar este proceso que es bastante largo, así que esperamos tener pronto una patente sobre esta tecnología. Sin duda, queremos cosechar y aprovechar las algas en el pico del ciclo de crecimiento, cuando están lo más frescas posibles y son más viables. Si podemos poner a los 3 barcos a trabajar a la vez, definitivamente que lo haremos. Nos enorgullece mucho llevar las algas al freezer lo más pronto posible. Podemos congelar esas algas dentro de aproximadamente las 2 horas y media de que el líquido pasó al estante y sacarlas e introducir las próximas algas. Así que todo es un proceso muy rápido y podemos hacer mucho volumen en un solo día. Después de que se cosechan las algas, las enviamos de regreso a estas instalaciones para congelarlas. Una vez que están congeladas y que se calcula lo concerniente al peso, se las coloca en contenedores y se las envía a secar. Una vez que atravesaron su proceso de secado, se envían de regreso aquí y después de que se evalúan y liberan en lo que respecta al polvo, esas muestras se envían a investigación y desarrollo, donde se realiza la prueba de identidad en busca de microbios y cosas como esas. Luego de que se aprueba esa etapa, nos devuelven la mezcla para que podamos comenzar nuestro proceso de encapsulado. Hacemos gran parte de nuestras pruebas de control de calidad internamente. De esa manera podemos tener tiempos de entrega rápidos y aislar los problemas muy pronto. Otro punto muy importante es que tenemos una comprensión realmente buena de lo intricado de los protocolos de prueba. No todas las pruebas se crean iguales. Algunas pruebas funcionan mejor que otras, así que la comprensión de las pruebas analíticas está a nuestro favor. También usamos laboratorios certificados de terceros para verificar nuestros resultados de pruebas. Los laboratorios de terceros no tienen un interés creado en el resultado de la prueba, así que no tienen desviaciones y sentimos que realmente podemos confiar en sus datos.
Así que al traer una tercera nave con 4 veces la capacidad de Shasta, definitivamente nos coloca en una mentalidad expansiva. Podemos crecer y tener más productos en inventario, y de esa manera podemos prestar servicios para más crecimiento y ventas. Tendremos existencias a mano para cualquier cosa que necesitemos hacer. Para nosotros es muy importante tener todo el control cuando estamos embotellando. Creo que es muy importante que, 1. Estemos colocando la etiqueta correcta. 2. Tengamos investigación y desarrollo o control de calidad que están realizando sus pasos y garantizando que la calidad está garantizada. Todo se realiza en la empresa, de principio a fin, y por eso es que lo hacemos. Todos hemos visto estos nuevos informes de suplementos que no contienen lo que se supone que contienen, pero al realizar nuestra propia manufactura, realmente podemos mantener la calidad del producto en un nivel muy alto.